Buenas noches a todos. Bueno, hacía mucho tiempo que no veía que los panelistas y los invitados estén tan pendientes del teléfono celular. Algunos estuvieron hablando hasta hace minutos, segundos antes de arrancar este programa, porque a las cero, como lo anticipábamos recién, se cierra la presentación de listas y frentes electorales en la provincia de Entre Ríos, los que van a participar en las elecciones paso de abril y luego a partir de allí las generales. Vamos a saludar a los invitados del día de hoy. Nicolás Blanco, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches para todos. Periodista de Canal 11 y del ET14. Luz Alcain y hola. Alejandro Avero, panelistas estable del Ventilador. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, bárbaro. Fantástico. Cierra el plazo para inscribir las alianzas. Podemos contar quiénes son los candidatos, pero la posta respecto de candidatos la vamos a tener en unos días. Sí, sí, sí. Hoy sabemos cómo se van juntando, alineando para presentar. Está bien, propuestas. Pero algunos ya se lanzaron y alguien, uno descarta, o por lo menos a partir de la presentación oficial. En se caen algunas opciones que andaban dando vueltas. Así que vamos a saber más o menos quiénes van a estar participando. Analía Varela, bienvenida, buenas noches. Buenas consultora, noches. Nuevamente sí. En el Ventilador, nuevamente. Con mucha información también. Vamos a ver qué pasa. Bien, me voy para la izquierda, saludo a Jorge Riani. Bienvenido Jorge, periodista de Radio Costa Paraná. Exactamente. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias y con la expectativa de todo el mundo a ver qué pasa en estas horas. Yo creo que, como dice Luz, hay un plazo más para seguir alimentando la expectativa, pero bueno. Ya hay definiciones. Digamos, uno trata de hacer lecturas, a ver qué pasó, y bueno, eso trataremos de hacer también en esta noche. Juan Pablo Arias, bienvenido, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Seba, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Conductor muy bien. De Cari Seca, Radio Uner, así que mañana tempranito. Sí, mañana tempranito. Con todo esto que está terminando de definirse ahora, muy interesante, está bueno. Bueno, muchísimas gracias por venir nuevamente. Por Ana, Mariano, hola. Bienvenidos. Bien. Con información, bien. Mariano. Te vi ahí. Mira, muy atento, muy pendiente también del teléfono. Sabemos lo que no va a pasar. Por ahora. Bueno, eso es mucha información. No es poco. No pero es poco. Cómo va a ser, creo que todavía no está definido. Bueno, vamos tratando a... tratando de sí. Comprender estos entuertos, diríamos. Que bueno, hay y la política. Gente también, se lo vamos a explicar, porque para eso hay muchos especialistas, que hacen muchísimos años que hacen política. Y si no, mirá el ejemplo de Jorge, que aún conserva... ¿Viste? La vieja usanza. Algunas cuestiones de la vieja usanza del periodismo. El anotador... Grande aparte. Eso quiere decir que tiene el bolso para llevarlo. Y mucho para ahí está tanto celular y teléfono. También está el celular, ¿viste? Pero... Por las dudas. Vamos a ver el informe de esta noche, presentación de frentes electorales y alianzas en la provincia de Entre Ríos. A las 0 de hoy vence el plazo para que se anoten en la justicia electoral los partidos que en las PASO del 14 de abril quieran competir en alianza. Las expectativas y también las especulaciones están por estas horas puestas en los espacios políticos que aún no dieron a conocer cómo competirán en los próximos comicios. Uno de ellos es el justicialismo. ¿Finalmente el partido del gobernador irá a las urnas en unidad con el kirchnerismo? ¿Qué cartas de negociación pone sobre la mesa cada parte? ¿Seguirá Sergio Uribarri como presidente de la Cámara de Diputados? Y en este armado, ¿cuánto pesa la opinión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué sector aportará la figura que acompañe la fórmula de Gustavo Bordet? ¿Será una mujer como trascendió? En la vereda de enfrente, la coalición Cambiemos, ese frente que conforman el PRO, el GEN, la UCR, el Partido FE, el Movimiento Social Entrerriano y Unión por la Libertad, firmó temprano en la semana su acta constitutiva y ahora se ponen en marcha los apoderados de cada partido para definir qué candidatos competirán en la provincia y en los municipios. Mientras tanto, en búsqueda de conformar una alternativa política, también marcha directo a las PASO el MST Nueva Izquierda, quien junto al Partido Socialista pidió al gobernador reglas claras para competir, recursos económicos y espacio igualitario en los medios durante la campaña. Por otro lado, están los vecinalistas, un sector denominado Liga de Partidos Vecinales, referenciado en Domingo Rossi, ya dejó expresado su apoyo a Julio Solanas, mientras que desde el espacio del senador Pablo Canali aseguran que puede ganar en ciudades importantes. Según marca el cronograma electoral, la próxima estación importante será la del 23 de febrero, día en que los nombres que pugnarán por un cargo o una banca en las elecciones deberán salir a la luz. Por ahora, la interna parece inevitable en Cambiemos, con varios precandidatos a
políticos como Atilio Benedetti, Jorge Lacoste y Pedro Galimberti. Aunque sin confirmarlo ni descartarlo, también se cuenta al propio ministro del Interior de la Nación. ¿Dará la interna para la gobernación en Entre Ríos, Rogelio Frigerio? Hoy, en El Ventilador, Elecciones 2019. Apuntes de campaña. ¿Cuántas definiciones en un par de horas? A 60 días exactamente para votar en las PASO en la provincia de Entre Ríos. Le doy la bienvenida a Antonio Tardelli. Hola. Antonio, periodista de FM Litoral, buenas noches, bienvenido. Hola, Ignacio. Bien, a último momento con mucha información. Sí, la que anda dando vueltas, digamos, hasta ahora, ¿no? ¿Alguna sorpresa? Y hay un frente de 8 partidos. Apa. Digamos, que es el que se anunció hoy, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me dicen que hasta las 12 de la noche podrían sumarse los dos partidos más. Dos partidos más a ese frente. Nicolás Blanco. Me parece que lo que queda demostrado con esto es que vamos a tener una elección polarizada con dos grandes frentes electorales que han tratado de captar la mayor cantidad de sellos posibles que había en la provincia. Vamos y van a quedar algunas, a la gente. algunas celdas sueltas. Cambiemos. Y el Frente de Bordet, que es Frente Justicialista Creer Entre Ríos. Son los únicos dos frentes electorales provinciales, ¿sí? Donde van a presentar hoy. Y después hay un tercer frente. Cuando hablamos de frentes, hablas de un frente que nuclea a varios partidos políticos. Esa es la presentación, ¿no? Un frente electoral es la suma de partidos políticos que tienen personería en la provincia para estas elecciones, ¿está? Personería nacional o provincial. De todos ellos, Cambiemos junto 5 o 6, no me acuerdo bien ahora, pero 5 o 6, y el PJ hasta ahora 8, con la posibilidad de alguno que anda dando vuelta ahí, que podría sumar de acá a las 0 horas. ¿Por qué decimos esto? Porque están llamando por teléfono desde la Casa de Gobierno a los partidos políticos para decirle, muchachos, vienen al frente, para no dejar prácticamente nada afuera. Los que quedaron afuera, y ya está confirmado, que van solos son el MST, la izquierda, sí, con Meiner de la cabeza, uh-huh, con Sofía Cáceres, candidata intendente de Paraná, lo confirmaron hoy, y con Nadia Burgos, primera candidata a diputada provincial. Y el socialismo, que también va a ir solo. Y está la Confederación Vecinales, que estaba solo también, con Lino Zapetti, candidato a gobernador, y SER, con Tania Cebal, era otro partido solo, un sello solo, que hasta ahora no estaba en ningún frente electoral. Y el dato de esta noche, o por lo menos hace minutos, es que Frigerio lo sacó a Hein de la cancha, lo va a mandar a jugar la intendencia de Basavilbaso, y buscan que una mujer sea compañera de fórmula de Benedetti. A ver, para que entienda la gente, porque Luz dijo recién, no hay nombres confirmados, pero es evidente que en el Frente Justicialista el candidato es Gustavo Bordet, el gobernador de la provincia. Me parece que lo que estaba por definirse claramente era si el peronismo iba junto o iba dividido. Uh-huh. Eso es lo que se terminó de resolver en las últimas horas. ¿Y qué pasó? Y vamos a tener al peronismo y a Cambiemos como los dos grandes frentes electorales disputando la provincia. Unidad Ciudadana, Juan Pablo, finalmente va con el gobernador de la provincia. Sí, por necesidad o por convencimiento ideológico. Alguna de estas dos posibilidades me parece que son las que uno podría inferir, fueron las que jugaron para que el gobernador terminase haciendo un acuerdo, dicen con la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Necesidad, uno puede decir, los números no le daban tan bien como parecía. Es probable, es cierto que el gobernador tiene muy alta imagen positiva, pero no necesariamente esa buena imagen positiva puede traducirse en votos. Hay buenos ejemplos a nivel nacional de esto. Y otra explicación también podría ser que hay algún convencimiento ideológico. Vale esta chance, seguramente. Algunas de estas dos fueron las que... ¿Y a vos tuvieron... cuál te parece que es? No sé cuál de las dos. La verdad, lo pensé bastante cuál de las dos sería. Mucho. Me parece que puede haber un poco de las dos. Un poco de cada cosa. Más allá de las particularidades del gobernador. El peronismo es muy vertical en esto. El gobernador es el que manda, el jefe del partido justicialista, es el que decide. Pero también tiene detrás fuertes hombres y mujeres cercanos al kirchnerismo que también, alguno puede decir, han jugado algún tipo de papel para que se acerque. No nos olvidemos que el gobernador no estaba tan cerca de este espacio no hace tanto tiempo. Se juntó con Sergio Massa, se sacó fotos con Sergio Massa, no fotos casuales, preparadas, guionadas, publicitarias casi, que mostraban tal vez una línea que lo indicaba, lo señalaban o lo llevaban por fuera de la estructura
esta que tiene el kirchnerismo. Hay un paso ahí, coincido con Luz, creo que de las grandes incógnitas que se terminan develando en estos últimos días y con el cierre de frentes electorales el día de hoy, es este, el del acuerdo clave, con el peronismo. Fue clave, sí. Eva, la cuestión nacional, o sea, las definiciones y las negociaciones a nivel nacional fueron claves para en todo, que en, todo se ordenara. En el peronismo. No, en el peronismo. Solo en el peronismo. Yo a cualquiera. Leí por ahí que el 15% es el núcleo duro del kirchnerismo. Entonces, en la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos, sí. No un 30 o 30 y pico como es a nivel nacional. Entonces yo me pregunto, la gente ni, esa que no es ni de Cambiemos o que está desilusionada, al esta lista juntarse, a formar este frente, esa gente la pierden. ¿Vos decís que esos votos no son transferibles? No, yo digo ese que 15%... si valía más ese 15% que es del núcleo duro, que ellos ahora lo captan con esta unión, pero pierden a la otra gente que está desilusionado de Cambiemos. ¿Habrá pesado eso la decisión? Jorge, ¿qué pensás? Sí. Yo entiendo lo que dice Ana, creo que son especialistas en ver dónde está, qué es lo que paga más. Evidentemente han evaluado que ir juntos es lo mejor. Es y me más parece, importante me parece... que ir separado y dividido. Es cierto lo que dice Ana. Hay un voto, una tercera fuerza. Sí, hay un voto no peronista que ve en Bordet alguien que lo puede representar y que cuando algo empieza a tomar el color de kirchnerismo se retrae. Ese es un electorado. Me parece que no es tan definitorio como el hecho de que el peronismo vaya junto. Y algo importante me parece destacar es cómo el peronismo... pragmático. Es pragmático, pero además tiene una cosa en lo que me parece que son maestros, que es generar hechos intermedios como para poder negociar. Por ejemplo, se negoció la titularidad de la Cámara de Diputados. Me parece que ahí había una herramienta, una cuota de negociación muy grande como para ver cómo se sienta a negociar el oficialismo con el uribarrismo. Gobernador, la negociación Sergio central... Uribarri, perdón, Sergio Uribarri es el presidente de la Cámara de Diputados, esa es la negociación. Y va a seguir siendo Me parece que la cuestión central va a ser de qué modo el desdoblamiento facilita las cosas para el escenario. Me parece que la negociación de acá, la presentación de lista, será qué rostros del uribarrismo y del kirchnerismo van a ser parte de la lista de Bordet y qué rostros pasan a jugar a formar parte de la elección nacional. Lo que pasa es que vos decías una cosa de temprano. El tema de los nombres, si bien acá se cierran alianzas electorales, el hecho de que Unidad Ciudadana o que el PJ vaya unido es importante. Ahora está la negociación de los nombres. En este acuerdo que se habría alcanzado en Buenos Aires, dicen que Unidad Ciudadana pidió el 30% de los cargos de la lista de diputados y que Bordet tiene posibilidad de veto, quiere decir que este nombre no, este no. Está bien, pero en la lista sábana, pensando en la gente, ¿no? Del otro lado, en la lista sábana. La sábana es cortita. Está bien. Ya sabemos quiénes van a encabezar la lista. No. Esa. ¿Cómo que no? ¿En dónde? En la gobernación, a los cargos ejecutivos. Pero la gente no está pendiente de quién va. Décimo cuarto en la Cámara de Diputados. Pero vos decís la lista sábana es el primer diputado al 18. Está bien. Esa es la sábana. Ya sé, pero la gente me da la impresión que no está pendiente del otro lado quién va a 14 en la lista. Quiere saber, ya con esto se define. No es lo mismo que Uribarri esté o no esté en la lista. Está bien. Y no va a estar. Está bien, es una lectura. Pero, a ver, lo que digo es. El candidato a gobernador del justicialismo va a ser Bordet. Sí. Antes se hablaba de un posible rival que también era un caudillo del partido justicialista. Eso quedó definido. Julio Solana no va a ser candidato a nada. Va a ser entonces Bordet el candidato del peronismo en toda la provincia. Sí. Ese es el título. Yo creo que hay que esperar una semana. Sí. Yo creo que hay que esperar una semana, digamos. ¿Para vos esto se puede romper? A ver, yo creo que lo siguiente. Separemos lo que es información de especulación. Digamos, en la lista de partidos que integran el Frente Justicialista Creer Entre Ríos, no está ni el Partido Solidario ni el Partido Comunista. ¿Acaso de acá a las 12 de la noche estén? Sí. Podrían están. Estar. O sea, especulaciones e información. Están encolumnados con el gran frente del peronismo. Entonces hace 5 minutos está. Ahora, ¿qué pasa? Ayer el diputado Guzmán me dijo a mí, Bordet es un colaboracionista. Yo dudo que haya palabra más agraviante que colaboracionista, digamos. Se es colaboracionista de un gobierno de ocupación o de una dictadura. En esos términos, yo no me imagino al solanismo
encolumnado en el Gran Frente, que efectivamente es más grande que el Frente de 2017. Hay más partidos hoy en el justicialismo que en 2017. Una especulación, que yo no digo que sea ni siquiera probable, pero que algunos dirigentes justicialistas siguen haciendo hasta ahora, es no sea que haya un despechado que tome cualquier sello que ande dando vueltas, el sello de los vecinalistas o algún otro sello, y de acá a una semana Solana sea candidata por ese sello. Yo no digo que esto pueda pasar, digo que a esta hora no se descarta. Es cierto lo que señalaba Luz, y me parece interesante, el desdoblamiento resuelve muchos de estas coyunturas propias de cada territorio y le permite armados propios sin inmiscuirse en esa cuestión de la definición, si el peronismo alternativo federal o la Unidad Ciudadana con Cristina Fernández de Kirchner en una hipotética elección. Es cierto que resuelve mucho ese desdoblamiento. Me parece que parte de la decisión de desdoblar va por ese lugar precisamente para evitar. Y también otra posibilidad, decía recién tanto Ana como Jorge. Ana decía, ¿qué pasa con aquel electorado que no nos gusta ni uno ni otro? Y vos empezás a mirar a otros lados y no se pudo armar una tercera fuerza con un frente electoral que junte a otro electorado, ese electorado que puede ser el 15%, que pueda pelear una banca. No estoy hablando de ganar las elecciones, pero que haya representación de otra fuerza política, que no quede todo resumido a Cambiemos y al PJ. La baña el Cambiemos, bueno, pero esa es la historia de la provincia. Está bien, bueno, pero vos fijate hasta qué punto es nunca inteligente gobernó, no el PJ. No, hay que junta, fuera del radicalismo pero, del peronismo. Está bien, pero el PJ junta no todo para que no quede margen a armar algo, o bueno, algo pero por afuera. Votar la izquierda, pero de alguna manera... Bueno, no, perdón, ya sé, perdón, no, aparece. No, hay sellos. Votar la izquierda, si no te gusta vamos a la seguir. Está bien, pero vos fijate que no se pudieron juntar el socialismo, el MST, los vecinales, no se pudieron juntar para hacer un frente electoral y que vos veas, ¿me entendés?, una opción electoral, un color distinto. Tal vez puede ser por posición ideológica. Pero por supuesto. No necesariamente. Para la izquierda, claro que sí. Está bien, Analía, me gustaría escuchar a Analía. Analía, que está desde hoy tratando. Estamos así como muy apasionados, que está buenísimo. Por un lado, respecto de lo que decía Nicolás, seguramente estos pequeños partidos, pequeños en cuanto a los resultados de las últimas elecciones, no se han unido, creo que ahí sí por cuestiones ideológicas. Respecto de lo que planteaba hoy sobre la cercanía o ideológica o no entre Bordet y UNA, creo que no hay cercanía ideológica, es mi punto de vista, porque lo hemos visto que están en las antípodas en un montón de cosas. Entonces, a lo que quiero ir es a lo siguiente. Hay en esta política argentina de hoy cosas que se hacen por ideología y muchas otras que se hacen por pragmatismo. Y en el mismo sentido vota la gente. Hay gente que vota por ideología, que es el núcleo duro que refería hoy Ana, y hay otra gente que vota, esto lo charlamos también en el programa pasado, que lo decía el Flaco, hay gente que vota solamente buscando su propio beneficio. Entonces, yo creo que no hay que hacer un uno u otro, es un uno y otro. Hay gente que lo hace de determinada manera y gente que no. Y después, yo no creo, Nico, que para hacer una tercera opción se tengan que unir todos los que quedan. Claro. Me parece que está bueno que nosotros podamos ver en a ver, si vos al cuarto oscuro le reducís las chances y ponés A, B y C, es más fácil para el elector, porque si no te vas a encontrar con esta trampa que tienen tanto las grandes estructuras del PJ y la UCR o el PRO, o Cambiemos. Bueno, pero ¿a costa de qué? Que es confundir. Entendiendo lo que dice Analía, ¿a costa de qué? Pero Nico, acabas de nombrar a cuatro partidos. Pero, o sea, es decir, la trampa que hacen tal. Bien, no, no, pero, Flaco, son pero mucha no gente que se pone de acuerdo. Está la bien, democracia es así. No es por obligación, yo me tengo que juntar con vos y hacer un frente para... Ale, vos sos inteligente y sabés muy bien. Ya lo sé que la, la estructura y el aparato. El aparato lo pone en PJ y cambié. Discusión esa situación. Entonces, lo que estoy diciendo es que no hay que ser totalitario en la situación. Si vos decís, tiene que haber otro frente para darle otra opción. Para mí. No hay. No tiene por qué haber otro frente. Sigue habiendo ley Castrillón. Claro, ese es el tema. A ver, esa es otra discusión. No se abrió el juego. Las reglas no son para la todos. Reforma, la famosa iguales. Reforma política. Esa es otra discusión. Mirá, bueno, yo bueno pero cosa... ahora ya no está la reforma política. Pero bueno, por eso. Yo, pero yo no sé si la reforma para el electorado. Se va. Hubo 27 boletas en el 2015, en el cuarto oscuro, en la PASO.
en esta PASO va a haber también unas cuantas, porque va a haber múltiple pegado. Si tenés tres o cuatro candidatos a intendente de Paraná, vas a tener 12 boletas de intendente en la ciudad de Paraná de un solo frente. Ya me explicás eso. A ver, ¿cómo va a ser para la gente que entra en cuatro? Quiero decir una cosa, porque me parece que también, digamos, es interesante por ahí explicar realmente bien una, mil y tres mil veces cómo va a ser este año. Porque, digamos, hay un montón de gente que decir, onda, pero entonces, ¿qué? ¿Cristina estuvo, apoyó, tiene algo que ver? Acá, importante, digamos, va a haber dos cosas separadas. Primero, elegimos nosotros acá en la provincia de Entre Ríos, elegimos todo, nos arreglamos todo, ya sabemos quién es el gobernador y después vemos quién va a ser el presidente, quién va a ser senador, a quién mandamos allá. Sí. Entonces, hay una situación... Una experiencia nueva para muchas generaciones. Muy complicada, la cual eso hay que entender primero, que puede llegar a ser cuatro elecciones. Es probable, o cinco. Cinco o seis balotajes. Y meterle la vuelta de rosca. Además, que es la complejidad de articular proyectos municipales y proyecto provincial. Y ver cómo y de qué manera. O sea, cuando se hizo la elección en 2017, los intendentes que estuvieron hasta último momento tratando de armar esa tercera vía alternativa a Cristina Fernández de Kirchner, terminaron diciéndole a Randazzo y en el Congreso partidario del justicialismo, no, vamos con Cristina, una sola lista, sin interna, nada. Parte de la situación, si bien hubo una conversación y un acuerdo, o Bordet, Cristina o Unidad Ciudadana, también tallaba la cuestión de los intendentes que le decían... Gustavo, no nos compliques a nosotros. ¿Quién le dijo generándonos eso? Divisiones que a lo mejor nos pone ¿un ejemplo? Nos mete presión. ¿Quién le dijo eso? Piaggio, por ejemplo, podría ser un caso. ¿No? Piaggio, no sé si lo planteó, pero estaba clarísimo. Él no. Estaba clarísimo. Pero podía llegar a pasar que había toda una estrategia de gobernación y de conducción que chocaba con la cuestión de dos listas diferentes que en algún punto iba a habilitar una discusión acerca de si el justicialismo en la provincia tenía un pasado oscuro que quería dejar atrás como único legado o si se planteaba una cuestión de corrección gestión. Para que se entienda, vos querés decir que la diferencia en el desdoblamiento del Partido Justicialista no iba a saber cómo encarar al vecino. No, tenía... ¿Por qué? Por un lado, él es afín a Cristina Fernández de Kirchner y por otro lado, iba en la lista de Bordet. Tal para cual. Que se entienda. Por ejemplo, metía ruido en muchas localidades donde esto de la supuesta enormidad de la corrupción del gobierno anterior estaba contrapesado con un montón de obras que se ven y un montón de avances que se dieron. Y que son valorados. Ahora, no hablamos en el programa anterior o el año pasado de que el hecho de desdoblar las elecciones le permitía de alguna manera a los caudillos territoriales de la provincia, de los municipios, de las juntas de gobierno, poder tener autonomía. Evidentemente no. ¿Autonomía respecto ¿en qué sentido? Autonomía política, de hacer política, de tratar de militar su... Nadie se mueve. Nadie se mueve un centímetro de lo que diga Frigerio y Cambiemos y lo que diga Bordet. Está bien, pero lo que hablábamos... Nadie se mueve Lo que hablábamos el año pasado es que no es que venía un presidente en la misma lista y arrastraba a todo el electorado. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno votaba presidente, gobernador, intendente y él lo veía a Macri arriba... Y a los concejales. Si traccionaba el presidente. Si traccionaba. El hecho de desdoblar. Ahora es el gobernador el que traccionaba. Ahora es el gobernador el que traccionaba. Igual también. No está igual los intendentes también. ¿Por qué Tardelli? Porque yo creo que el cierre de hoy tiene mucho más que ver con una definición personal de Cristina Fernández de Kirchner que con una decisión de Julio Solana. Yo creo que es Uribarri. Exactamente. Claramente. Entiendo la pregunta. Acá. Por eso es difícil que se abra una opción distinta salida de lo que resuelva en el Instituto Patria. Estoy de acuerdo, pero digo, después de decir colaboracionista, ¿cómo haces al día siguiente para decir voy detrás del colaboracionista? Pero en términos generales, yo creo que hay una decisión política muy clara de Cristina, que incluso creo que hablada con el gobernador Bordet, que habló también con Alberto Fernández. Esto es, Cristina no quiere enfrentar con su tropa a los gobernadores, por dos cosas, básicamente, por el riesgo de salir tercera
Acá la última medición le daba 12 puntos a Unidad Ciudadana, según lo que medía el gobierno, y por la posibilidad de que esa división del peronismo beneficiara a Cambiemos. Claro. Digo, me parece que o sea, eso... poner en riesgo que pueda llegar peronismo. A perder el... Me parece que eso es decisivo para el cierre de hoy, mucho más que las definiciones de los referentes locales. Yo entendí tu pregunta perfectamente. Sí. Yo creo que desdoblar permite otra agenda, que no es precisamente nacional, pero también... Los grandes electores, aún no participando de ello, me parece que... Tienen una influencia. Por supuesto, que es Cristina Fernández Kirchner y Mauricio Macri, digamos, los que posicionan. Y también me ha llegado lo que decía Mariano Condon respecto de que hay como una especie de presión, de los intendentes. Yo tiré el nombre de Piaggio y no me consta que lo haya planteado, pero sí, sé por que... por poner un ejemplo pero sí sé, por ejemplo, que en Concordia, ¿no?, donde está Cresto, también ellos tienen que ver una realidad. El intendente siempre, sea el signo que sea, está más en contacto con la gente. Digamos, Cristina tiene votos todavía, digamos, o tiene votos. Entonces, no considerar eso me parece que para el PJ le sería como un como una sangría importante. Fíjate que en el debate, en la discusión, está en juego siempre el pragmatismo y también ahí se va colando la ideología. Aquellos que tenemos concepciones un poco más fuertes respecto a qué se debe hacer, particularmente creo que las discusiones tienen que ser nacionales cuando se discuten este tipo de cuestiones. Vos me preguntás a mí si esto algo tuviese valor, si está bueno esto desdoblar, te digo que no, porque no es lo mismo para una provincia que esté uno que no esté otro. Sin embargo, fíjate cómo empieza a jugar, y en los partidos hay algunos que lo manejan mejor que otros, esto del pragmatismo. Esto de las necesidades, de hecho, a la izquierda, muchos le han atribuido siempre la incapacidad de ciertas construcciones, la falta esta de pragmatismo. Porque la política tiene estas cuestiones, por eso a muchos les parece hasta cierto lugar sucia, otros no la consideran tan así, pero que se va construyendo por necesidades. En función de acuerdos. Y necesidades. Pese a los antagonismos. Que pueden estar, porque coincido con Antonio, ¿cómo volvés después de semejantes peleas que hubo? De esa pelea. Igual. No se vuelve porque están los jefes. ¿Cómo se vuelve volviendo? Porque están los jefes. Porque están los jefes. Entonces, estas ideologías a veces van quedando de lado, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y hasta dónde es? Seba. Pero yo creo que son peleas. Un segundo, me gustaría escuchar a la gente y ya lo seguimos. Buenas noches, muchos mensajes. Rubén nos dice, creo que el peronismo se equivocó en finalmente acordar con Unión Ciudadana y sobre todo, porque más allá que no esté en ninguna lista, sabemos que decir Unión Ciudadana es decir el gobernador ex Uribarri. Hola, buenas noches, soy Juan Manuel, los estoy mirando, muy bueno el programa, interesantes los datos, algunos los desconocía. Lo que sí sé es que Julio Solanas está caminando desde hace rato los barrios, todos, no solo los del centro. Está con Cristina Kirchner y está con Uribarri. Yo los voto, como mucha otra gente, porque estos no son tibios, como muchos otros que están con el presidente cuando les conviene y se van cuando no. Hola, buenas noches. No tengan dudas que al espanto de la realidad económica social, las agrupaciones y movimientos sociales se van a unir para votar a cualquiera que no tenga que ver con el actual presidente Mauricio Macri. Cualquier cosa menos eso, que significa más ajuste y pobreza. Hola, buenas noches, me llamo Marta, no entiendo mucho de política, por eso le pregunto a ustedes, que se ve que saben. El desdoblamiento, como se dice, favorece al partido del gobernador, pero ¿no favorece también al presidente Macri? Digo, tal vez hay muchos que en junio lo voten a Bordet y en octubre lo voten a Macri. ¿Es así? Bueno, ya vamos a responder algunas de las preguntas. Seguí participando a través de los mensajes de WhatsApp. Su Color Pinturerías te presenta la solución de Tersuave para tus paredes. Lavable en tus paredes es sinónimo de limpieza. Este producto brinda un acabado perfecto. Forma una película lisa que protege tus paredes y te permite limpiarlas con un paño húmedo cuando se ensucian. ¿Lo vas a probar? Esta semana podés llevar el balde de 4 litros por 884 pesos. Su Color Pinturerías. Encontrá los productos de Tersuave en cualquiera de las sucursales de Pinturerías Su Color. San Juan y Colón, Echagüe 824, Babio y Pellegrini, Provincias Unidas. Consultas al 0343-466-0384. Seba, ¿a quién? Vamos, ya. Estaba pensando, ¿no? ¿A quién va a votar el kirchnerismo que hasta hace un par de horas le decía de todo a Bordet por apoyar las medidas de Macri? ¿A Bordet?
El kirchnerista, el kirchnerista. Yo no hablo de los dirigentes, ¿eh? Hablo del militante, de ese que estaba en contra de Bordet. A ver, hablo de ese. Nicolás. ¿A quién va en contra de Nicolás? Claro, porque hasta hace unas horas Bordet era un sapo y otra Bordet. Nicolás, hay algunos kirchneristas que no son peronistas. Hay. Pero la inmensa mayoría de los kirchneristas son peronistas que vieron en el gobierno de Néstor y de Cristina un reflejo de lo que intentó o de lo que hizo Perón en sus primeros gobiernos. Esos peronistas le reclaman y hubieran votado Unidad Ciudadana por todos los logros. ¿Pero cómo hacen ahora para ir a votarlo a Bordet? Hasta ayer decían que era... Que se hicieron que era, por lealtad a Cristina. Pero si bien tienen diferencias con Bordet y hay una indicación de la conducción de que es con Bordet y no hay una alternativa, van a votar a Bordet. Un kirchnerista jamás saldría a votar, por ejemplo, a Cambiemos o al Partido Socialista para que pierda Bordet. Nicolás, que lo que perdieron es a la otra gente, no a los kirchneristas, como vos decís. Vamos a repasar las fechas y ya seguimos el debate. ¿Les parece repasar las fechas a partir de las siguientes placas de cuándo son la presentación de los nombres, que es una también de las grandes expectativas? Hoy 13 de febrero, 23:59, vence el plazo para la inscripción de los frentes o alianzas. El 23 de febrero, la lista de precandidatos. Ahí van a aparecer los nombres. Ya tenemos algunos, pero van a aparecer todos. Todos los que salen a competir. El 14 de abril son las elecciones internas, las PASO. Después me van a decir qué porcentaje necesitan las minorías, ¿no? Porque uno presume que los grandes frentes electorales van a sacar ese porcentaje para participar de las generales. ¿Qué necesitan las minorías para poder ir a junio a aparecer en el cuarto oscuro? Y el 9 de junio van a ser las elecciones generales en la provincia. Una de las preguntas de los mensajes tenía que ver si alguien puede votar a Bordet y a Macri. ¿Crees que se puede llegar a dar ese fenómeno en la provincia? Lo puede hacer materialmente porque se votan en fechas diferentes. Eso está claro, sí. Igual, aunque se votaran en la fecha, también se son categorías distintas. También. Sí, claro, también. Bueno, está bien, sí. Pero digo... Lo que quiero es... Yo veo un voto medio esquizofrénico ahí, pero hay gente que... Sí, Uribarri es un voto... Bueno, pero Ana decía que había mucha gente independiente... Claro, que vos solo lo mirabas con buenos ojos a Bordet, pero ahora que se acercó a Uribarri, ¿no? Bueno, Ana, pero si no ves ningún dirigente que no te guste en la boleta de Bordet, capaz que lo votás. Sí, pero dicen que va a quedar como presidente de Uribarri, como presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, pero no la boleta votás, no tiene nada que ver. Bueno, ya sé que no lo voto, pero es presidente. Pero bueno, lo votás. Otra cosa, digamos, es decir, no me gusta el frente. Aparte porque hay una cosa que está medio raro planteada, es decir, onda, que decía un poco el Nico. El kirchnerismo, qué sé yo. A ver, el kirchnerismo es una minimización del peronismo. Es una parte que está ocupando este espacio. Es un chispazo dentro de un universo total, como fue el menemismo, como fue, qué sé yo, millones de cosas que aparecieron y desaparecieron. Hoy, el peronismo de la provincia adopta una situación la cual es mínima, 12%, estaba hablando recién Antonio, y punto, chau. Listo, se terminó, no es tanto. Por supuesto, hay gente que va a tener que juntar piola, que no sé cómo va a ser para juntar piola, porque se fue de Boca y habló de más ante una cuestión absolutamente pragmática, porque hay dos cuestiones también a futuro. Yo creo que eso el no tema tiene, de la decisión, no tiene demasiado impacto. El tema de la decisión a nivel nacional, nosotros lo venimos diciendo acá hace mucho tiempo, este enganche de lo nacional a lo provincial. Acá hay una sola visión que se está uniendo a nivel nacional. Nosotros lo adelantamos acá, que es... Todos contra Macri, una capacidad maravillosa que tiene el presidente de juntar a todos los enemigos enfrente. Digamos, en todo sentido, los enemigos del bolsillo, político y todo lo demás. Esta es una visión que se está conformando, que la vamos a tener que votar después. Antes, todas las provincias se solidifican dentro de una misma idea. Ahí estamos. Pero además, sí, un par de cosas. Yo, primero, reducir la motivación de voto de los ciudadanos a una cuestión ideológica es ni más ni menos que una reducción. Sobre todo porque yo no creo que las ideologías hayan muerto, pero estoy absolutamente convencida, y hay cientos de miles de libros que así lo plantean, que la gente vota cada vez menos por ideología. Hay un porcentaje duro que sí lo responde a eso, que en ese sentido hablaremos del kirchnerismo, los militantes y demás,
Pero el resto de la población no se maneja por ideología. Pero el PRO también tiene ese núcleo duro del 30%. Perdón, detrás de Analía Varela. Núcleo duro del 30%. Sí, 30, detrás de Analía Varela se veía la imagen de la presentación de la, el lanzamiento, la precandidatura de Bordet a la figura de un ex gobernador, Jorge Busti, a otro ex gobernador, Mario Moyne, al lado de Alacino, presidente de la Cámara de Senadores a nivel nacional, y también a un ex vicegobernador, José Cáceres, digo. ¿Están todos? Sí, sí, en ese caso. ¿De qué ideología? Digamos, es una muestra material, porque mientras hablaba Analía. ¿De qué ideología? Si se están juntando. Bueno, pero pueden coincidir. ¿Cómo ideología? Todos unidos triunfaremos. Pero peronismo. A ver, no es que son alemanes, ¿qué se decían entre ellos? Que viene cierto. ¿Qué se decían entre ellos? Hay despolitización. En la población general estábamos, yo creí entender que estábamos hablando de él con identidad peronista. Con identidad peronista y que por ahí lo protestaba y refunfuñaba con Bordet, también hay que entender que lo que planteaba Bordet es: hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero tengo que mandar a votar porque necesito la gobernabilidad de la provincia. Entonces, fue claramente el discurso de los legisladores oficialistas era, al momento de votar. Esto no me gusta, pero lo tengo que hacer. Es una cuestión pragmática. Y si bien es cierto que hay una despolitización de la sociedad, me parece que Argentina tiene todavía niveles de politización mucho mayores que otros países. Y también me pregunto lo que dice Juan Pablo. ¿Cómo se habla de núcleos duros en el caso del peronismo, en el caso de Cambiemos, si no existe la ideología más en la, a la hora del voto? Porque no es el 100%. A ver, va de nuevo. Sí, pero estamos hablando cuando 70. Los partidos tienen pisos. Pisos electorales, digamos, lo peor que te puede ir es tu piso. Ahora, entre tu piso y tu techo hay una enorme cantidad de porcentaje que es lo que vos vas a trabajar en una campaña electoral. A partir de la década del 90 con Menem, particularmente en Argentina, se produce un nuevo fenómeno que se conceptualmente se llama electorado desregulado. ¿Qué es el electorado desregulado? Hasta el 90, más o menos si vos eras de la clase baja, más o menos si estabas vinculado a la fábrica y qué sé yo, eras peronista. Más o menos si ibas a la universidad, más o menos si eras clase media, era radical. Esto fue así hasta la década del 90. A partir de la década del 90 esto cambia. Pero no solamente cambia esto, cambia la vida, cambia la percepción que los seres humanos tenemos del tiempo. Antes esperábamos 3 meses que nos llegara una carta. Ahora si no nos contentan a los medios segundos, estamos pensando que le pasó algo. Cambió la expectativa laboral. El tipo antes entraba a trabajar en un lugar y se jubilaba. Ahora eso no sucede. Analía, cambió la sociedad. Sí, pero y me parece... eso también se lleva adelante en las elecciones, en las campañas electorales, en las propias. Estamos de acuerdo. En Argentina se trabajó mucho y muy fuerte durante muchísimos años para fomentar el analfabetismo político de la población y tratar de que la gente pensara que la política era una cosa sucia, que no valía la pena meterse y que todos eran iguales. Ahora, me parece que en Entre Ríos una cosa es votar en una intermedia a un radical y con la y hay mucha parte del pueblo peronista que si le dicen votar un gobernador radical, por ahí puede decir, critico algunas cosas, no me gustaba esto, no me gustaba lo otro del proceso anterior, pero... Un segundo porque tengo otro informe para compartir con ustedes, perdón. Que vamos a seguir en el mismo debate, tiene que ver, porque vamos a ver el humor social y cómo vota la gente. A ver. ¿Hay clima electoral en la provincia o los entrerrianos están más preocupados por llegar a fin de mes? ¿Estará el resultado de las elecciones atado a la situación económica del país o no es tan cierta la frase que asegura que la gente vota con el bolsillo? Sin lugar a dudas, la incertidumbre respecto al rumbo de la economía estará presente en más de una caminata de campaña y teniendo en cuenta lo que muestran las variables de la industria y el comercio, no le será fácil y menos al oficialismo
kirchnerismo recuperar la confianza de los electores. Salvo que las cosas tiendan a mejorar, como dicen los más optimistas, en el primer trimestre. En líneas generales, el 2019 parece que seguirá marcado por la recesión y, en el plano social, las tensiones y la lucha por los salarios y el empleo seguirán en el centro de la escena. En este contexto, ¿qué estrategia establecerá cada candidato para ganarse el voto del electorado? ¿Hay temas intocables para un político en campaña? ¿Cómo hace un intendente que busca la reelección para responder a esos reclamos cuya solución sigue pendiente? Queremos seguir escuchando a la gente que está del otro lado, que manda mensajes a través del WhatsApp. Que sigue muy atentamente como Javier Eduardo Villalba, que hasta DNI nos deja y nos dice: creo que el panel está confundiendo, mezclando todo dentro del peronismo, porque no todos somos lo mismo y eso lo vamos a hacer ver en las urnas. Felicitaciones por el programa. Hola, buenas noches. ¿Por qué no le cuentan a la gente que todo este circo electoral nos cuesta 600 millones de pesos y con ese dinero se podría, por ejemplo, construir un hospital de alta complejidad que tanta falta hace en Entre Ríos? Soy José y los miro siempre. Hola, buenas noches. Me llamo Aldo. Estamos aquí con los muchachos comiendo un asado y mirándolos. Muy interesante el programa. Nos gustan algunos conceptos por la claridad emitidos por Antonio Tardelli y Pablo Arias. Hola, buenas noches. Como militante peronista digo, ¿por qué el gobernador siempre proviene de Concordia o de la costa del Uruguay y no de Paraná? ¿No hay aquí gente capacitada, con experiencia, que milita? Sé que lo discutieron, pero me perdí el final. ¿Llegaron a una conclusión? Soy Fermín. Hola, buenas noches. Quiero saber qué se sabe de Paraná, si es que finalmente el PRO también tendrá internas, si van a hablar de ese tema, y del interior de la provincia, que también forma parte de la provincia de Entre Ríos. Bueno, del interior ya algunos datos hubo, pero en un ratito nada más, en un momento vamos a estar hablando de la ciudad de Paraná y las definiciones. Porque también estaría polarizada la cuestión, ¿no? ¿Qué mensaje el primero? Quiero saber quién era. ¿El que ¿Cuál? Te pegó? Y porque el primero dice, ya van a ver quiénes somos los peronistas. Ah, claro. Ahora digo, bueno, capaz que se viene el anticipo de Antonio. Soy, voto la lista de Bordet, soy Mabel. La única manera de decir quién somos. Si van todos juntos, imposible diferenciar. No, claro. Mabel avisó que por ahí... Claro, puede haber sorpresa. Yo me quedé pensando... No estoy tan de acuerdo, pero bueno. Claro. Tomá. ¿Es Mabel? Yo me quedé pensando en la gente, en los muchachos que estaban comiendo el asado. Yo creo que... estaban mirando el programa. Yo me quedé pensando, si nosotros reducimos el tema electoral al costo, podemos tener un problemita, porque podríamos terminar con un dictador que terminaría siendo más barato. Son conversaciones las cuales realmente no hay que dar, vos sabés. Eso no hay que darlo directamente, decir, bueno, está bien. Hay algo que decía Ana, y me quedé pensando en eso. Ana decía esto de que, bueno, me gustaba si estaba Bordet, pero ahora si está con Uribarri o con el kirchnerismo. Tal vez no lo muestren en la boleta, pero hay algo que acabaron de hacer. Y hay que ver si les resulta, que es de ponerle creer. Uh-huh. Y me parece que acá vamos a ver si la gente cree en realidad que hay unidad. ¿Se llama creer Entre Ríos? Frente Justicialista, creer Jorge, Entre Ríos. Hay que ver si la gente les cree o no, que son limpios, que son buenos y que nos van a solucionar la vida. ¿Alguien sabe cómo se llaman los frentes a la hora de votar? Digo, si aparece la figura de Bordet y, no sé, a nivel provincial la figura de Benedetti, Barisco, quien fuera. Generalmente ¿No lo asocia directamente con el radicalismo y el peronismo? Generalmente el nombre se aprende ya cuando se transitó, no esta noche, que todo empieza a definirse, digamos. Pero, a la larga se lo aprende. ¿Vos crees que la gente va a estar en la calle diciendo, yo voy a votar a creer vos? Eso viene atado de una estrategia. No le funcionó el Somos Entre Ríos, busquemos otro nombre. Vamos a creer en Entre Ríos. Esa es la idea, que la gente que crea en Entre Ríos lo vote a Bordet para separar, para que no es una cuestión nacional, que creamos en Entre Ríos y demás. Y bueno, a partir de ese discurso... Y bueno, el nombre le funcionó a Cambiemos, porque había un partido nuevo, que era parte de la estrategia. El principal protagonista dentro de ese frente. Que cambia el país. Claro, dentro de ese frente. El peronismo es muy fuerte, el nombre, ¿no? Como para...
que se imponga el nombre de fantasía, por decirlo de un modo. Pero vos fíjate que desde el 2015 al 2019 pasó de Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, sí. Somos Entre Ríos, digo, no le encuentran la vuelta a la identidad convencer al electorado. Pero por otro lado tenés la simplificación de decir el peronismo, el PJ. Dentro de las estrategias Cambiemos ha sido más hábil en los últimos tiempos de instalar un cierto discurso. De hecho, en los últimos tiempos ha fidelizado el voto, le ha hablado a ese electoral para mantener ese núcleo duro. En esta parte no coincido con Analía, esto de que las ideologías van muriendo, cada vez son más desideologizadas las personas y los seres humanos. Me parece que no es así. En todo caso, hay una idea que muchos creen tener respecto a que ellos nos comparten determinadas ideas políticas, pero sin embargo son los que apoyan a que echen los extranjeros, que están de acuerdo con bajar las edades de imputabilidad, con la mano dura. Es decir, hay un discurso que igual se instala, que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con una forma de pensamiento, que puede estar concentrado en un determinado espacio político, creo que en este caso Cambiemos, y muchos de los que acompañan al espacio de Cambiemos, 30, 31, 32, 35, tienen una ideología no necesariamente partidaria, no necesariamente ellos se consideran como seres políticos partidarios, pero tienen ideas que acompañan a partir de ese espacio político. La antipolítica de ese sector me parece que, que están presentes, me parece, las ideologías más allá de algunos partidos políticos o cómo se presenten. En el informe nos preguntábamos acerca del mal humor social, ¿no? Que ayer compartíamos una experiencia de la situación de los comercios en la provincia de Entre Ríos, del sector industrial en la provincia de Entre Ríos. Y si bien hay gente que es optimista y que tal vez vota o votó a Mauricio Macri, es evidente que hay una crisis económica en el país y que cada vez golpea más el bolsillo de los trabajadores en la provincia de Entre Ríos. ¿De qué manera pensás que puede llegar a influir eso, Antonio Tardelli, en la elección presidencial? Provincial. Es difícil saberlo. Es evidente que una situación de crisis económica, de recesión y de mal humor social le hace perder votos básicamente al que es oficialista. Y en ese sentido, las variables económicas principales las maneja el gobierno nacional mucho más que las provincias y los municipios. Yo creo que el fuerte de Cambiemos no es la gestión, sino su construcción por la negativa, digamos. Está haciendo kirchnerismo al revés. Si el kirchnerismo se forjaba su identidad desde la oposición con un montón de enemigos que iba acumulando en la vereda de enfrente, yo creo que el fundamento más fuerte del voto de Cambiemos es el no regreso al pasado, esto es, al kirchnerismo. Claro. Y así como decía el Avero, que iba a haber muchos que iban a tener que recoger desde el solanismo, yo creo que el gobierno provincial también, porque lo que planteaba Ana y Nicolás también tiene, porque quien instaló la idea de no nos importa una escisión, no nos importa que Unidad Ciudadana compita, porque Urribarri resta en vez de sumar, ahora tendrán que explicar por qué lo tienen adentro. Bien. Esta semana nos vamos a dar un mimo, como toda la semana, como hizo Ana esta semana también, nuevamente, por eso sigue así. Venía Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi, terapia cocooning, sauna y baño turco, piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival, gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo, el lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná. Bien, tenemos que hacer una breve pausa. En un ratito vamos a hablar de los candidatos a gobernador de las otras listas. Y del Frente Cambiemos. ¿Quiénes van a ir? Más allá de que todavía no se presentaron los nombres, hay mucha información y seguramente puede llegar a variar algún que otro nombre, pero les vamos a contar quiénes van a participar de las PASO el 14 de abril. Y, por supuesto, qué va a pasar en Paraná, los frentes que se presentaron en el día de hoy y quiénes van a ser los candidatos. Ya venimos. Estamos al aire. Perdón, ¿no? Si no les molesta. El Chavo del 8 fue esta. El Chavo del 8. La gran Godínez. Sí. Pero bueno. Y yo por hablar me preguntan algo. No, ahora te voy a preguntar, porque ya que tenés el anotador a mano, ¿quiénes van a ser los candidatos a gobernador del Frente Cambiemos en la provincia de Entre Ríos?
Benedetti, seguro, está anotado. Atilio Benedetti. Está anotado el intendente de Chajarí. Galimberti. Está la Pero Galimberti en otra provincia está. ¿Por qué? Por el cartel dice otra provincia. Ah, otra provincia. Ah, sí. Dice Galimberti otra provincia. No sí. sé. Que es el candidato donde se ha hecho grande Chajarí últimamente. Sí, sí. Bien, Galimberti. Pero... Benedetti. Benedetti, Lacoste. Todos del radicalismo. Del radicalismo, exactamente. Y hablaban, hemos escuchado el nuevo programa de Costa Paraná, Federico Malvasio, Virginia de la Caminá y se pasó el chivo. Sí, Flexler, donde diciendo que puede haber un tapado también. Así que en la misma radio lo negaron hoy a la mañana. Interna, hoy a la mañana lo negaron. No. Cucinato dijo que iba a haber un tapado y hoy a la mañana en tu programa lo negaron. Hasta a esta altura puede llegar a aparecer un candidato nuevo dentro de Cambiemos. No. Yo tengo a Benedetti y a Lacoste. Yo creo que Galimberti va a repetir la intendencia de Chajarí. Y Lacoste le va. Lacoste no pierde nada porque es diputado. Tiene dos años más todavía diputado nacional. Diputado nacional. Y le va a servir, le va a hacer el juego, entiendo yo, a Benedetti. Para legitimar la elección. Para, claro. Más, o para negociar el nombre de los intendentes. Pero no va a salir de ahí. La pregunta es: si Benedetti logra ser único candidato en Cambiemos y Bordet único candidato en el PJ, ¿para qué las PASO? Para los intendentes, en algunos casos intendentes nada más. Y sí, está bien. Y no es poco. Para algunos intendentes. Claro, no es poco. No es poco que las PASO sean los municipios, que son la célula básica de la democracia y es donde el político tiene que dar más respuestas permanentemente. Sí. Y que además son los que mejores administran los municipios. Está demostrado que un peso en manos de un intendente rinde muchísimo más que de un gobernador o de un presidente. Entonces, no es poco que haya PASO para los municipios. Está bien, pero en su momento la ley decía que está bien, la cambiaron, la nacionalizaron. Que haya PASO donde realmente hay PASO. Si hay más de un candidato intendente, bueno, que diriman esos candidatos intendentes. No, acá es todos a la cancha y el que obtenga más del 1,5 pasa a la general. Las otras fuerzas, más del 1,5. Tienen que presentarse igual todos. Traducido el número de votos, y aproximadamente. ¿Y son cuánto? ¿20.000 votos? Y depende cuánto no, voten, ponele que voten 700.000 personas. Sí, sí. Y 10.000 votos. Ahí estamos hablando del 70% del padrón aproximadamente, 75% sí, no. sí, de 70. La provincia. Claro. 70.000 votos. No, 10.000 votos, el 1,5. 10.000 votos necesitan las otras fuerzas para participar. Para si ir votan, a la general. Si votan 700.000 personas, claro. El 1,5 es 10.000. Claro. Igual está bueno que la gente pueda votar y sí, pueda supuesto, legitimar. Claro. Sí, y pueda, supuesto. No importa que haya una sola lista. Porque a lo mejor puede pasar, hasta ahora no ha sucedido, pero podría suceder, que haya una sola lista y que la mayoría de la gente vote en contra. Claro. Es decir, en blanco. Claro. ¿Y cuál es el problema de eso? Sí, para mí no es un problema. No es, y además te marca un escenario para la general. Porque absolutamente. Te dice sí, cuánto tiene Bordet, cuánto tiene Benedetti, sabes cómo sí. están sí, las cosas. También por otro lado, uno puede participar de manera independiente. Por ejemplo, un elector que simpatiza con Cambiemos de una interna partidaria claro. de otro partido. Claro. Sí. A mí me gusta más, no sé, Bordet que el otro. A mí no me gusta ir a votar participante a de no la interna. ¿Cómo? A mí no me gusta ir a votar al lugar donde vamos una, si querés. Bueno, para que estés contento. Te queremos feliz, Nico. Porque no necesitan. A ver, vamos a poner esto. Hay gente que va a decir, bueno, vaya a votar. Y va y vota al que tiene lista única. Eso necesitan el 1,5. El PJ lo tiene el 1,5. Y Cambiemos lo tiene el 1,5. Me parece que lo que necesitan de ese 1,5 para llegar a la general y que haya más boletas en la general son los partidos chicos. Y si no hay interna. Y me parece que sería tratar de que haya más gente. ¿Te gusta el balotaje? ¿Cómo? ¿Te gusta el balotaje? Sí. Bueno, pensar la PASO como claro. la primera vuelta. Claro. Claro. Pensarlo así. Ah, o pensar no. ayudar a un partido chico. No entré en esa discusión. No entrar en la discusión te puede decir, qué sé yo, pero ¿para qué voy a poner otro partido chico para apoyarlo? Para que llegue a ese 1,5%. Pero que nosotros manejamos mucha más información. Pero por supuesto. Bueno, mucha gente también. Si a vos, por ejemplo, te cae bien. Esas son las herramientas que nos da la democracia. Te cae bien Nadia Burgos. Es decir, la voto a Nadia Burgos ahora, por más que vos seas peronista o de Cambiemos. ¿Quién se lo explica a la gente? Para que llegue. Después ves. ¿Quién se lo explica a la gente? Repito, nosotros porque tenemos mucha información y estamos empapados y va. ¿Quién le explica a la gente eso? Que una fuerza política para llegar
a la general, y tal vez muchos piensan así y dicen, ah, qué bueno sería que haya más boletas en la general. Por eso y no solamente bueno. Cambiemos el PJ, que ya sabés que van a estar en la general. Pero por eso está bueno, sí, que está, perdón, este programa, porque nosotros lo estamos explicando. Nosotros estamos contando que existe la posibilidad. Es decir, está bien, no me gusta que pase. Bueno, pero existe la otra posibilidad. Podés hacer esto, lo cual acabamos de explicar, para que ese partido chico llegue al 1,5% y luego participe en las generales. Lo podés hacer. Esa democracia y lo vale. Tardelli está Reani, totalmente Reani en contra. Reani y Arias, me gustaría conocer su opinión al respecto. Ah, iba a comentar que Tardelli siempre estuvo en contra del porcentaje balotaje mínimo para pasar a jugar al final. ¿No es cierto, mamá? Tardelli, perdón que lo... Perdón que sea el exégeta de Tardelli. Es vocero ahora. El exégeta de Tardelli. ¿Cuál es la pregunta para mí? Sí, sí. No, ¿qué piensan de las PASO y las generales? Este sistema electoral. Particularmente yo soy de esos que, como decían acá los colegas, está bueno todo ámbito democrático. A mí particularmente me parece que está buenísimo que se enfrenten, que estén presentes, que muestren adhesiones, que muestren votos, incluso si hay listas únicas. Me parece que marca un poco la cancha. Les preocupa a los candidatos, incluso cuando son listas únicas, tener un buen caudal de voto. Sí. Quedan muy mal parado un candidato que se presenta incluso con lista única, porque la lista única es fruto de un consenso duro, como decíamos, que incluso trae arrepentidos acá, que mete a todos juntos. Por eso es que refrendar ese acuerdo en una elección, por más que sea el único candidato. Uno me imagina a Bordet o al mismo Benedetti, en caso de ir como única alternativa, que necesitarán un buen caudal de voto para presentarse luego en la elección. Sí, inclusive como una lectura, Jorge, para ver si tienen que ir a buscar más votos, ¿no? Sí, porque sí, el piso o el... Pero vos te imaginás un Bordet con 30%, por ejemplo, o un Attilio Benedetti con 26%. Estoy pensando, tirándome para abajo. Yo pienso básicamente igual y creo que la politización de todo el sistema, me parece que esto aporta politización, no deberían asustarnos. Yo creo que nunca está de más los mensajes que se han escuchado hoy, como el que dijo Juan Pablo y fundamentalmente también Analía Varela, respecto de que la salida siempre va a tener que ser política, porque las fórmulas no políticas, y miremos el caso de Brasil, son nefastas, para arriba, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que, no coincido tanto con Nicolás, me parece que no es que nosotros tengamos más información que el resto de la gente no periodista. Me parece que la gente llega a una instancia sabiendo qué se vota y qué digamos, cuál va a ser, a dónde conduce el resultado. A la fuerza voy a termina aprendiendo. Voy a recordarte un caso. Acá se hizo una elección donde realmente, viste, era una sola coalición, todos juntos, con Cristina y todo lo demás, y acá 22.500 peronistas votaron a una candidata a intendente, cortaron a una candidata a intendente. 22.500 personas dijeron, track, no, a esta persona no la voy a votar, una candidata a intendente. Y eso me parece importante. Pasa. Uno, lo que está diciendo Avero con lo que dijo Analía. Analía acaba de describir, me parece que los intendentes son dentro de, digámoslo groseramente, la fauna política, seres distintos que tienen que dar respuestas, sí, que se hacen votar para poner la cara. Sobre todo en el llano, en el día a día. Que se hacen votar, que están mirando a ver, porque una lluvia te puede haber, una lluvia catastrófica ante una elección y estás afuera, o no sé. Bueno, de hecho, me parece entonces que el voto intendente escapa un poco de las variantes también de la macroeconomía y de la cuestión nacional. Me das el pie perfecto. Primero escuchamos a la gente, porque tenemos un montón de mensajes, y después vamos al informe de la ciudad de Paraná. Dale. Hablando de intendentes. Hola, buenas noches. Yo pertenezco al núcleo duro de lo que ustedes llaman kirchnerismo. No voto a Bordet porque no es peronista. No nos olvidemos que, por ejemplo, mandó a sus diputados a votar leyes en el Congreso que perjudican a todos los argentinos. Eso no es ser peronista. Hola, buenas noches. No subestimen al votante. Ya no se engaña a la gente, como ustedes dicen, tan fácil. Sabemos mucho más de lo que piensan. Por ejemplo, todo lo que empieza con ma, nadie lo va a votar, nos dice Ana. Hola, soy Daniel. Pregunto, ¿cómo que no hablan de espacios como Confederación Vecinalista? Particularmente creo que puede llegar a dar la sorpresa en Entre Ríos y sobre todo en Paraná. Hola, soy Mercedes. ¿Qué pasa con los que no somos de la izquierda? Tampoco queremos saber nada con Cambiemos y menos con los peronistas. ¿A quién votamos? ¿En blanco? Esa es la única alternativa que veo. Hola, buenas noches. Soy Omar. No existe Bordet versus Uribarri, siempre fueron lo mismo. El único opositor a las políticas macristas es Julio Solanas.
Por eso yo voy a votar su sector porque finalmente terminaron arreglando. Hola, buenas noches. Yo pienso votar a la Confederación Vecinalista. Es algo nuevo y le voy a dar una alternativa y una oportunidad. Hola, me llamo Norma. Quiero saber si en el panel conocen ese refrán que dice algo así como una bolsa de gatos que parece que se están peleando, pero en realidad se están reproduciendo. ¿Algo así como el justicialismo, se pregunta? Es un dicho siempre de PJ. Realmente están peleando, están haciendo más peronistas. En los congresos. En los congresos. Vamos a ver el informe de la ciudad de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué influencia va a tener en esta elección y cuáles van a ser los candidatos a intendente? El escenario electoral en Paraná presenta algunas certezas. Una de ellas es la ratificación del intendente Sergio Barisco respecto a su intención de repetir mandato al frente del Ejecutivo local. Pero Barisco no va solo a las PASO. Por ahora deberá competir con el ya lanzado oficialmente el concejal Emanuel Gainza, proveniente del PRO, y tal vez con dos más, Gustavo Curvale del radicalismo y el ex titular de la DAIA local, Diego Dlugovitsky, también referente del PRO. ¿Y qué ocurre con el peronismo local? ¿Podrá recuperar la capital entrerriana? El vicegobernador Adam Ball sería el candidato del oficialismo para intentarlo, pero en el marco de las negociaciones y de la búsqueda de posicionamientos, no puede descartarse que otro nombre, tal vez el de algún diputado provincial, pueda lanzarse en los próximos días. Mientras tanto, nombres como el de Fernando Cibulovsky, Armando Sánchez o Sandra Cislaghi vienen desde hace tiempo caminando las calles de la ciudad planteándose como alternativa para la intendencia local. Bueno, ¿qué va a pasar en Paraná, Luz? ¿Qué información tenés? ¿Qué va a pasar en Paraná? En principio habrá que ver cómo se consolida la propuesta del peronismo en Paraná en función de esta alianza que se expresa hoy, alianza electoral de distintos sectores del peronismo. ¿Hay un candidato natural? Sí, Val. ¿Va a ser el único? Sí, no. Sí, no está formalmente lanzado. No, claro, va a ser el candidato de Bordet. En la lista de Bordet va a estar Bordet encabezando la lista de gobernador y Val va a ser su candidato intendente. Hay que ver si alguien le hace interna a Val. Lo que pasa es que el acuerdo de hoy provincial establece todo entre alfileres. Sí. Creer. Establece que se reproduciría a nivel municipal con el establecimiento de reglas claras. Claro. ¿Qué son reglas claras? Así como habrá sectores del urrisolanismo en las listas de diputados del Frente Peronista, del Frente Creer, se impulsaría la idea de que sectores del urrisolanismo integren las listas de los candidatos a concejales. Concejales. Ahora, la pregunta es si eso después en la práctica se materializa. Ahí hay que poner de acuerdo a mucha más gente. Otra cosa que no se está clara en el acuerdo, ¿incorporaron las minorías o no? Aparentemente, bueno, pero eso sí hay interna. Pero vos estabas hablando de la reforma electoral. Pero cuando de la plataforma. Cuando vos inscribís la alianza, ahora, hasta la noche, las reglas de juego. Tenés que decir, bueno, la alianza se hace así y se distribuyen. En Cambiemos, dicen, con el 25% para las minorías, que es la carta orgánica del radicalismo. Tienen una hora para charlarlo. La pregunta es, acá en el creer, ¿pusieron eso o no lo pusieron? Y será la carta orgánica del PJ. Y bueno, me voy a la ala izquierda un segundo y manden un mensaje a ver cosita, si tienen más información. Hay otro candidato peronista lanzado por el partido que fundó Jorge Barreto, que es el exministro Roberto Jung, acompañado por Cristina Ingleson, una mujer del Partido Solidario. Ellos estarían dentro de este acuerdo grande que hoy hace el peronismo. No descartan que pueda presentarse finalmente en el marco de las PASO, pero sí, insistimos con esto, no hay reglas respecto de cómo sería la idea. ¿Podría ser un viceintendente de Val un, como dijiste, urrisolanista? Por ejemplo, Solana. ¿Sería el presidente del Consejo Val Deliberante? Solana no va a estar de vice. Sí, Humberto Lizano. Con él le dice, el urribarrismo pone el viceintendente de Paraná.
Bueno, puede ser Bertoli. Hay que decir que el peronismo en la ciudad puede de Paraná... Ser no ha, el peronismo en la ciudad de Paraná... un montón de personas. Estefanía. Digo, Estefanía, el peronismo perdón, en la ciudad de Paraná... Un segundo. Decía, el peronismo en la ciudad de Paraná no ha sabido resolver sus problemas que lo dejaron muy mal parado en las dos últimas elecciones. En términos electorales perdió por goleada el peronismo en las elecciones, en las dos últimas, y no ha aparecido nuevos candidatos, no hay nombres nuevos. Adam Ball podría ser esa figura que acapara un poco los ánimos de las grandes mayorías internas y resolver un poco el proceso electoral interno, que no han podido arreglarlo. Han tenido la suerte que Sergio Barisco ha caído por peso propio. Hoy el peronismo tiene posibilidades en la ciudad de Paraná, según mi óptica, a partir de un Sergio Barisco que tiene una imagen muy caída, que viene cayendo en picada, que tiene una imagen rota, si se quiere decir de alguna manera, no solo por una causa de narcotráfico, que lo tiene como principal imputado, sino con una, me parece a mí, gestión bastante floja. Eso ha abierto las posibilidades de que el peronismo recupere una ciudad, o al menos pueda pelear una ciudad, sin resolver los problemas de fondo que lo llevaron a perder significativamente en las dos últimas elecciones. Por 20 puntos perdió cuando el propio gobernador encabezó en el 2017. Sí. Los candidatos de la fórmula Cambiemos van a ser Barisco y Gainza. Van en la linterna. En principio sí. Los únicos una dos. Cosa... Hasta ahora está anotado Curbale. No, está Dulgovitsky también. Que van a ir por el mismo frente. Hasta ahora, claro. Ahora hay cuatro. Cuatro. Barisco, Curbale, Frigerio y Peña. Frigerio y Peña. Gainza y Dulgovitsky. Dulgovitsky más del ala frigerista. Y Gainza más del ala de Marcos Peña. Todos dentro del Frente Cambiemos. Todos dentro del Frente Cambiemos. Sergio Barisco compite. Me dijeron a mí, yo dije, che, pero mirá que está mal de salud. Compite como sea. Me dijeron, no hay forma que no compita. Y Curbale dependerá si puede levantar su grado de desconocimiento, como suele pasar con los candidatos que no son tan conocidos. Yo creo que si Barisco lleva un socio pro o lleva un viceintendente. Cierra. Yo creo que no va a querer llevar un ¿cómo? Yo creo que no va a querer llevar un pro. Otra vez. No va a querer llevar un pro. No, pero a ver. El que se quema con el Tienot. Está bien, pero a ver, yo creo que a Gainza le ofrecieron ir con Barisco y dijo que no. Él dice que no. Y que yo creo que Curbale arregla porque es del área de Benedetti, y creo que Lugovitsky va a terminar arreglando alguna diputación provincial, algún otro cargo como para. No se cayó el intendente. Entonces no van a participar. Para mí quedarían dos. Ah, bueno, eso no es lo que le he preguntado hoy. De repente cuatro y en 10 segundos quedaron dos. Son especulaciones. En media hora, esto puede terminar en cualquier cosa. Sí, en 5 segundos bajaron a dos. Imagínate si llega, es muy probable, qué sé yo, dentro de la especulación y del chiste este, es muy probable que, por ejemplo, exista acá una fórmula que sea Barisco-Moyne. Sí, claro. Eso, ¿cómo no? Perdón, yo en principio creo que está, digamos, para Barisco para discutir. Moyne, una Barisco, cosa, y no es un chiste. Yo no lo sé, pero se habló de la posibilidad, Moyne es, digamos, el hijo del ex gobernador que está militando totalmente separado de lo que fue su padre. A mí me parece que yo no coincido para nada con lo que decía Juan Pablo respecto de la figura de Barisco, en el sentido de que ha sido, digamos, además de que hay mucha expectativa respecto de cómo iba a jugar, si volvía de su enfermedad, se lo ha visto. No, pero yo me refiero, no hablé de eso. Yo lo que digo es, tanto es, digamos, la expectativa que ha generado, que me parece que eso ralentizó las decisiones de cara al peronismo. Es decir, un Val que estaba viendo qué pasaba, fundamentalmente, porque tiene que presentarse muy bien armado para enfrentar a Barisco, ¿no? A mí me parece, que Barisco no ha crecido en su imagen negativa en los últimos tiempos. No lo sé, yo... Que no le afectó la causa del narcotráfico. Yo no lo sé del mismo modo que tenga no sé. Un concejal detenido y una funcionaria detenida. No lo sé del mismo modo que no sé cómo afectó los contratos truchos, por ejemplo, en el seno del peronismo, por ejemplo, o al vicegobernador Val. No lo sé. No lo sé si eso... juegan otros aspectos... Tírate para atrás. Pero me parece que también un intendente, y en el caso de Barisco fundamentalmente, su carta fuerte está en los barrios, ¿no? No es cierto, tiene su carta fuerte en los barrios, es cierto. Me parece, absolutamente, Jorge. Estoy de acuerdo que el peor enemigo de Barisco a nivel electoral es la gestión que ha llevado adelante. En los barrios la gente dice que tienen muchos problemas con el tema de la recolección de residuos, tema que cuando se quedan sin agua están un par de días sin agua.
Me llama mucho la atención cómo toda esta cuestión de la denuncia de narcotráfico con funcionarios presos, desde directores de área, con una cuestión bastante contundente, no parece como que a la gente no le importó. Ahora, sí hay, me parece, que una desilusión grande a partir de la falta de obras, la falta de funcionamiento del municipio como una entidad de servicios al ciudadano. Entonces, yo creo que el municipio de Paraná ha venido con problemas estructurales desde hace algunas décadas y allí han pasado de todos los partidos. Lo del agua es real, creo que hace por lo menos 10 años que hay problemas de agua en algunos barrios y creo que la gente hace esta lectura, de que no es culpa de uno ni es culpa de otro, sino que ha sido una ciudad que ha crecido de manera desordenada y esto ha llevado a una falta de infraestructura. Pero eso sí tiene culpable, que la ciudad se ha crecido como creció, tiene culpable, lo tiene a Barisco, a Solana, a Blanca Osuna, a Aye, son todos responsables porque ninguno planificó nada. Lo que dije es que no tenía que ver con los partidos. Claro. Sí, lo que dije es que no es exclusividad de uno. Pero la falta de planificación es de todos los dos partidos que gobernaron. Lo que estoy diciendo es, seguramente me expresé mal, es que no se le puede atribuir a un partido. La responsabilidad no es de Barisco, la responsabilidad no es de Blanca. Es de los dos. La responsabilidad, exacto, claro, es de los ha sido dos. de los diferentes gobiernos que han venido sucediéndose a lo largo de este tiempo. Seba, una cosa, que me quedó enganchado de lo que había dicho Antonio. Es una cosa bastante paradigmática que va a pasar sin duda en esta elección, en este año, digamos. La gente va a tener que votar en alguna cuestión de visión real, digamos, filosóficamente, en continuar como está o volver para atrás. Una cosa rara, ¿no?, que está sucediendo y que a la vez el volver para atrás tal vez es una habilitación real a una cuestión de futuro interesante, no el presente que estamos viviendo. Y a la vez, acá en la provincia, y creo que va a pasar en muchas provincias también, esta elección va a construir gente muy fuerte, digamos. Gente que va a tener una gran cantidad de votos, que lo va a lograr peleando palmo a palmo, derecho con su contendiente. Y el tipo que los logre va a lograr una solidificación de su carrera para adelante. Es una cosa que realmente va a suceder. El que gana y que va a tener dos votos, como lo hemos dicho acá, van a ser votos de él y los va a defender a muerte. Sí, y va a tener un grado de que nunca tuvo, muy grande, tal vez. Un segundo, un mensaje, si voy con vos, Ana. Hola, soy Diego. Quiero conocer sobre las propuestas. Hasta aquí los nombres, los frentes, las alianzas, las fechas, pero muy poco de propuesta. Espero que luego de que terminen estos días y estas horas, escuchemos los ciudadanos propuestas, es decir, qué es lo que tienen quienes aspiran a ser nuestros gobernantes para ofrecernos. Hola, buenas noches. Tengo 72 años. No pensaba ir a votar, pero ahora me decidí, voy a ir y voy a acompañar con mi voto al vecinalismo. Hola, buenas noches. Me gustaría que le pregunten a los panelistas qué opinan de la participación de la mujer. Siempre hablamos de ella, de su rol, de su importancia. ¿La queremos solo para trabajar? Pero en los lugares de poder nunca aparece la mujer. Hola, buenas noches. Soy Elina. Siempre las mismas caras. Necesitamos renovación. Yo lo voto a Gainza, nos dice. Hola, buenas noches. Los sectores progresistas aspirábamos tener una propuesta electoral propia en un frente con unidad ciudadana. El frente presentado hoy era reclamado por las bases y la militancia va a valorar la unidad lograda, entendiendo que, en todo caso, la contradicción está dentro de Cambiemos. Macri y sus políticas de ajuste, desempleo, tarifazos, pérdida de poder adquisitivo, nada de lo que prometió lo cumplió. Soy Carlos y los estoy escuchando atentamente. Eran dos cosas. En referencia a lo de la mujer, ¿Bordet pondrá una de sus secretarias ministras, a Laura Estrada, alguna? Tres ministras. Tiene... Es lo que suena, es muy probable. Laura es muy probable. Que ponga como candidata de compañera de fórmula. De fórmula, claro, porque viste que un... Sí, lo debatimos la semana pasada, la falta de mujeres encabezando las listas. O por lo menos, si bien no están oficializados los nombres, uno presume que no va a haber demasiadas. ¿No? Hay que ver cuando cierran la lista, lo que está planteando Ana, que ahí lo está confirmando Luz como una posibilidad. Laura Estrada, digamos, suena. No es la única, por supuesto. ¿O encabezando una lista de diputados? Bueno, escuchá, candidata a los que por ahí preguntaban que no había nombre... Primera mujer candidata a intendente de Paraná,
del MST, Sofía Cáceres Sforza, una politóloga, ha estado creo en el programa. Sí, lo estuvo. Invitada. Primer candidata a diputada, perdón, a intendenta de Paraná, que es mujer. Y creo que la Confederación Vecinal también tiene una candidata, que no la tengo el nombre, candidata a intendenta de la ciudad de Paraná. Eso por un lado. Se acaban de cerrar el PC y el Partido Solidario, entraron los dos al frente con el PJ, a creer. Confirmaron que entraron. Ya estamos hablando de 12 partidos. 10 partidos. 10 en total. Sí. En el frente creer. Sí. Después explíquenme la cuestión ideológica de cómo hacen. Eso borraría toda posibilidad de una. Bueno, vienen conformando lista peronista por afuera, salvo que, insisto, manoteen un sello. Vienen conformando el frente hace 4 elecciones, hablando de ideología. Vamos a explicar cómo un centenario partido de la Unión Cívica Radical hace negocios con el PRO, una cosa absolutamente increíble. Me da la impresión, volviendo a lo que decía Analía hoy, de los intendentes y la importancia, que no le parecía mucho menor que participen en la PASO, que cuando hablamos del ámbito provincial nos referíamos mucho a los frentes, al bipartidismo, al peronismo, al radicalismo o al Frente Cambiemos o al Frente para la Victoria. En cambio, cuando hablamos del tema de los intendentes, hablamos mucho de nombres propios. No sé si se dieron cuenta. Sí. Dejamos de lado el radicalismo. Referente o representante del radicalismo en la capital. Tiene que ver con ese sentido de referencia, ¿sí? Al local. Que gobierna la ciudad. Sí, es de cercanía. Claro. Está bien, pero antes uno decía la lista y era como que era un frente. Venía el gobernador y venía la intendenta o el intendente. Ahora es como que de alguna manera. La naturaleza específica del municipio te permite analizar de manera más detallada la gestión, digamos. Cuando juzgás un intendente, difícilmente estés juzgando una imagen, un posicionamiento ideológico o su pronunciamiento sobre el día a día, sobre el cambio climático. ¿Cómo están las calles? Estás viendo si tiró la basura, si, digamos, hay una relación más directa entre gestión cotidiana. Claro. Pero fíjate que hay algo que iba, no sé si. Tal cual, sí. Nosotros trabajamos mucho desde la consultora con municipios. Y además, en lo personal, soy defensora, absolutamente defensora de las gestiones municipales. Entonces, yo lo que siento a veces, yo no soy periodista, estoy rodeada de periodistas, pero no lo soy. Yo lo que siento es que a veces nosotros importamos un discurso de Capital Federal donde a lo mejor sí hay un debate más ideológico. Pero naturalmente, en esto que vos decías claramente en el municipio, y mucho más en los municipios más pequeños, que la provincia de Entre Ríos tiene una innumerable cantidad de municipios, la historia pasa por otro lado y el voto es absolutamente personal. Sí, porque votan al compañero de la secundaria. Seba, para mí no deja llamarme mucho la atención. Había un mensaje que yo quiero rescatar, y a propósito de lo que estaba diciendo Ana, es que acá está ausente en el debate, incluso acá, ya no hablamos de propuesta, es como que es lo mismo Atilio Benedetti que Gustavo Bordet, como que representasen exactamente lo mismo. Yo particularmente creo que por lo menos alguna diferencia entre unos y otros hay, al menos en los posicionamientos nacionales, o en el lugar a donde más o menos quisiera transitar cada uno de ellos. Pero no está presente. Y muchísimo menos, fíjate, estamos hablando de propuestas. Acá, en todos estos frentes electorales, se hablan de las conveniencias, del pragmatismo, de las necesidades, de las oportunidades. Pero nadie discute ni cómo se sale adelante. La situación del país es crítica, es muy difícil. Absolutamente. ¿Se puede discutir Arias, Riani, Tardelli, cuestiones de cómo salir adelante en una provincia que por ahí las decisiones o los cambios estructurales de la macroeconomía pasan por las decisiones nacionales? Y mucho más cuando una provincia. Hay que discutirlo. Le estoy preguntando, no es que estoy haciendo un juicio de valor. Yo no solo creo que se puede, sino que hay que discutirlo. Claro que hay que discutirlo, es una discusión que hay que dar. ¿Cómo no va a haber que dar semejante discusión? Hay que darla. Pero la tienen que dar los candidatos. Llegas a conclusiones muy complicadas, como por ejemplo que la diferencia entre Bordet y Benedetti es que hacen con el 15% o 20% de la coparticipación. Del 20% del presupuesto que le queda libre después de pagar sueldos, jubilaciones, transferencias a los municipios, pensiones y eso. Entonces, toda la diferencia que puede haber entre uno y otro es que hacen con el 20% restante. Bueno, aún así, no es lo mismo todo, digamos. No es lo mismo plantarte frente al gobierno nacional a discutir la coparticipación que no plantarte. No es lo mismo poner determinada carga impositiva en la luz que poner menos carga impositiva. Tener determinada presión tributaria que no tenerla. Digo, pero también deberíamos, si hacemos esa discusión,
es muy probable que lleguemos a la conclusión de que los márgenes de acción de los gobernadores, por lo menos en este estado de cosas, son limitados. Eso era, digamos, lo que yo coincido. Se achica el margen de discrecionalidad. La prueba está en que yo creo que si vos a Bordet le da a elegir las primeras votaciones que hicieron sus diputados cuando debutaron como tales, no hubiesen votado lo que votaron. Pero bueno, la necesidad de convivencia, la asfixia económica y más que nada la dependencia profunda de una provincia de las arcas nacionales hacen que ese margen y esa discrecionalidad se achique notablemente. Bueno, pero no tenemos más tiempo, perdón. No tenemos más tiempo. Hoy se presentaron los frentes electorales, les dimos a conocer la mayoría de los candidatos o por lo menos las opciones que se van a presentar el 14 de abril en la provincia de Entre Ríos y el compromiso de los periodistas, consultores, es empezar a hablar de propuestas a medida que se presentan los nombres. El 23 de febrero es la fecha límite. A medida que la presenten los candidatos. Claro, los candidatos. Está bien. Nosotros no somos candidatos. Está bien, pero van a saber de qué se trata y que él, y le vamos a preguntar seguramente, van a pasar por aquí. Para eso van a estar, el compromiso está asumido, obvio, me imagino. ¿Nos vamos a la zona hoy? ¿Les parece? Por supuesto, dale. Ahí a Santiago del Estero 360, donde come Antonio Tardelli. Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Bien, muchísimas gracias a todos por participar. Nicolás Placer. Blanco, periodista Placer. De la casa gracias, y del Sebastián. ET14, mañana. De 9 a 12. De 9 a 12. En AM1260. Bien. Analía Varela, nuevamente muchas gracias por estar, consultora, muchas gracias. Muchas gracias. Antonio Tardelli. Gracias. Mañana a las 5. A las 17. A las 17. 103.1. Por FM Litoral. Ya no te levantas más a la mañana. También blogspot.com.ar. Perfecto. Juan Pablo Arias sí se tiene que levantar mañana bien temprano. De 7 a 10. En Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, las tres radios de la Unera, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Es el Día Mundial de la Radio, o sea que hay tanta gente que trabaja. Sí, claro, todos, la mayoría. O si no trabajó, en algún momento. Jorge Riani, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Mañana. Mañana a las 7 de la mañana, 88.1. Ahí estaremos como siempre, como todos los días. En el día de mañana con Ana. Mirá vos. Así que se tiene que levantar temprano también. Vamos a tocar un tema muy sensible. Embarazo juvenil, adolescente en la provincia de Entre Ríos. Los números y los especialistas debatiendo sobre este tema que ha generado muchísima repercusión e impacto a nivel nacional. Vamos a hablar de lo que pasa aquí en la provincia de Entre Ríos. Le agradezco muchísimo a la gente de Clubhouse que me ha vestido esta noche ahí en San Martín 1023. Todos los mensajes que no pudimos leer en el día de hoy van a quedar en la página www.elonce.com con lo que dejó este debate. Los esperamos mañana, 9:30 de la noche. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chao.